Ahí está. Mira pues, y si lo puedo. Bueno, mis queridos amigos suscriptores del canal, en el día de hoy aquí estamos en esta linda naturaleza que vamos a disfrutar el día de hoy, unos ricos y deliciosos cujes, pues que tienen ahí los muchachos, como ustedes pueden observar, pues ahí tienen unos ricos cujes que la cosecha empieza ahorita. Son estos cujes, nosotros creo que somos los primeros que estamos comiendo cujes, porque ahorita la cosecha empieza, mi gente, ahorita de los cujes, de las paternas o también petetos, ¿verdad? Así va, también se llama, también les dicen, unos les dicen cuy, otros les dicen petetos. ¿Verdad, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, pues? Bien, pues, gracias a Dios estamos bien. Pues hoy venimos nuevamente con otro nuevo video más informativo, ya que a ustedes les gustan nuestros videos. Pues sí, muchachos, entonces. Bueno, pues hoy les traemos otro nuevo video, pues, sobre el cuy. Nosotros les vamos a explicar, porque nosotros aquella vez, pues, fuimos a comer cuy, pero no les explicamos, pues. Y hoy, pues, lo decidimos explicarle, pues. Bueno, pues entre el árbol de guanaba, el guanaba y paterna son muy beneficiosos. Vamos a mostrar. Beneficiosos. Y propiedades se diferencian entre fruta paterna. Ahí están los cujes. ¿Por qué diferencia entre fruta paterna? Porque este no es paterna, este es cuje. La paterna... O petetos. O guama. La paterna es más gruesa y más grande. Y eso es más dulcito. Y la paterna también sirve, pues, la semilla también sirve. Pues lo ocupan las personas. Voy a abrir un cuje, ya van a ver. Vamos a abrir un cuje. Ajá, don Francisco. Estoy comiendo. Yo también. Wow, mi gente, estos cujes quizás son como son los primeros. Qué dulcitos están, mi gente. Miren, ve. Esta es una delicia, mi gente. Miren qué rico estos cujes, ve. Esta es la persona, la semilla, la paterna, es algo así, miren. Y esto la gente lo cuece, don Ronald. Sí, pero lo de la paterna, del cuje no, mi gente. La del cuje no se come. Solo se come la de la paterna. Esto es igual a la paterna, esto, miren. Esto es igual... La pulpa. La pulpa es igual a la paterna. Tienen el mismo sabor, digamos, va. El otro, bien. Y el pepeto. Ay, enfócate. Miren, miren, ahí está, miren. Esto es casi igual a la paterna, como ustedes pueden ver. O sea, la pulpa. Pero la semilla no se come. La que solo se come es la de la paterna, mi gente. Entre el cujín y el pepeto, se cree que tiene grandes beneficios. Ajá. Y también, pues sí, don Alexander. Bueno, pues se cree que tiene beneficios así como ácido depurativo. ¿Verdad, don Francisco, que tiene ácido depurativo? Así es. Bueno, quiero decirles, amigos, que esta fruta, ustedes la ven. Ustedes ven esta fruta. Aquí hay una diferencia con la paterna, ¿verdad? La diferencia, ¿cuál es? Que esta semilla no se cuece y se come. La de la paterna, sí. Esa aún la andan vendiendo en los buses con limoncito, chile, alguaste, frijoles, arroz. Y, no, mentiroso. Pues hay que todo eso y usted puede echarle de lucha, pues. No, solo le echan chile y limón. Exactamente. Así le venden la semilla de paterna, bueno, que es el claro, buses. Perdón, también aporta, también es buena, pa. Bueno, pues, y también aporta magnesio y potasio. Ok, bueno, pues, claramente se puede ver, mi gente, se puede ver que el cuje es más diferente que a la paterna. O sea, la vaina, digamos que es casi igual, solo que esta es como más, como peludita. No es igual, porque aquella es verde. Ajá, y es como, lisa. Es verde y es lisa y es como así de ancha. Y el cuje no. El cuje es diferente. ¿Y dónde va la semilla? Entonces, nosotros aquí estamos. Que es que nadie habla, porque están pero ricos cujes, pa' Pepo. ¡Va, Pepo! ¿Machilla? ¿Pepo? ¿Me comiendo? ¿Quién? ¿Qué ando vendiendo? No.
Pues sí, ajá, don Pepo, ¿y entonces? Pues sí, como dijo el don Alexander, ya le dio la información sobre los pepetos, la paterna y la guama. Así uh-huh. es, don. Así es. También dice... Sobre el estudio vamos a explicar sobre el cuje. Ustedes pueden ver esta ricura que estamos comiendo nosotros, que son muy dulcitos, va. Pero creo que es más dulcito la paterna, ¿verdad, Francisco? Uh-huh. Así es, bueno. Como ustedes pueden ver, es una cosa que ustedes pueden decir que es insignificante lo que ellos están comiendo. Es claro, pues los árboles de estos se encuentran solo a la orilla de los ríos. Porque en otras partes no se dan, en la zona alta no se dan. Pueden crecer, pero fruta no dan. Y pueden decir ustedes, ¿qué pueden tener esas cosas? ¿Qué vitaminas pueden tener? Quiero decirles que nosotros no solo hacemos los videos. Primeramente se estudian. ¿Qué contenidos tienen? ¿Qué tipo de vitamina tienen? Y de todo un poco. ¿Verdad, Alexander? Así es, como dice Francisco. Nosotros pues les explicamos de cualquier árbol. Ustedes solo pongan los comentarios. Nosotros les vamos a estar explicando de árboles medicinales, árboles comestibles o cualquier árbol que ustedes quieran. Así uh-huh. es. Ajá, se cultiva por sus grandes semillas. Esto se cultiva por sus grandes semillas. La de la paterna. De la paterna, porque la de la paterna le gana a la altura de la semilla del cuje, porque la del cuje es chiquitita. Uh-huh. Y la de la paterna es verdecita y la de esta, cuando está tiernita es verde también, pero es cafecita. Pero la de la paterna todo el tiempo es verde. Y como dijo don Francisco, los buses se venden, que son muy riquísimas. Cubiertas de pulpa blanca, como esta, miren, como esta pulpa. Cubiertas con pulpa. Todo blanca. Esto, mi gente, es un manjar. Todo esto que ustedes miran aquí, todo esto dulcito, 100% rico. Ahorita miran borrosa la cara de los muchachos, todos solo están enfocando esto, pero como les digo, miren para mostrarles, ve, para mostrarles. Como muy guapos. Que es lo mero delicioso, ¿eh? Y allí está la semilla. Ajá, artesiopeladas. Uh-huh. Se mira va, y se pela y ya se mira la semilla la paterna y ustedes la cuece en agua y después queda bien aguadita, se la puede comer así si usted tiene su botecito ahí de chile. Y es comestible originariamente. La paterna es comestible, como dijo don Alexander, la paterna. Ey, Pepo. ¿Ah? Discúlpame. ¿Y esto, Pepo? ¿En dónde, en qué lado, dónde se cultiva o dónde existe el cujín, la paterna o los pepetos, perdón? Si no sabe, le doy la información yo. Pues yo solo sé el cuje, que sí se cultiva al lado del río. Uh-huh. Hay una diferencia, amigos, dentro del cuje y la paterna. Uh-huh. El cuje prácticamente se da en todo lugar, pero la uh-huh. paterna no. No. La paterna se da solo en lugares fríos. Uh-huh. ¿Cuáles son los lugares fríos? Donde es bien bastante fresco, que hay neblina. Bueno, nosotros aquí le llamamos helado. Yo no sé en otros lugares cómo le llaman. Ah, aquí está bien helado, diciendo, porque está bien fresco. En esos lugares la paterna se da. Acá apenas se da... El cuje y el peteto. El vaina verde, uh-huh. el vaina verde. Casi es lo mismo, solo que el peteto. Aquel tiene, o sea, una diferencia. No. Tienen bastante parentesco en la vaina a la. Pero digamos que es el mismo sabor. El sabor es igual. Lo único que lo que diferencia es en la pulpa, que es más grande. Y lo que diferencia con la paterna, que la paterna se come. O sea, la semilla de la pulpa se come, lo que trae también adentro. La pulpa. Sí, también la pulpa y la semilla. Solo la vaina es la única que no se come. Entonces, como dijo don Alexander, esto por poción... Perdón, ¿cómo es, don Francisco? Bueno, le da al cuerpo propiedades como vitaminas de ácido y magnesio, ajá. y potasio. Ok. Ajá, don Pepo. Ajá, originariamente en Centroamérica, en Colombia, en México y en Venezuela. Quiere decir que se cultiva en todos esos países, el cuje o la paterna, o los pepetos, o el cujín. En todos esos países se cultiva. Se cultiva la paterna, ¿verdad? El cujín con el cuje, el mismo. Uh-huh. Lo único, hay una diferencia, amigos. Eso sí se los quiero aclarar yo. Que si alguien
Oigan bien, si alguien padece de migraña o algún dolor de cabeza, algo así, no ingiera el cuje. ¿Y usted le hace daño? Ajá. ¿Por eso no ha comido mucho? Yo por eso no he comido mucho, porque esto yo la vez pasada, pues, ahí por donde vivo yo hay mucho cuje. A veces cuando ya está la cosecha, son montones. Yo de veras que los cujes tan hermosos y tan chulos de comer, decía comer, al ratito pum, el dolor de cabeza. Y yo no había echado de ver, hasta que al fin eché de ver que sí, esto provoca el dolor de cabeza. Si usted padece, pues, pero si no padece el dolor de cabeza, ¿será no por las vitaminas que él tiene? Supuestamente puede ser por el ácido. El ácido depurativo. Ajá, es el ácido, porque yo no puedo comer sandía, limón. Tiene que ser una o dos veces al año. Ahora el cuje sí, yo lo probé, que sí me estaba afectando en el dolor de cabeza. Eso sí se lo digo, amigos. Si alguien padece dolor de cabeza o de migraña, que es lo mismo, no ingiera el cuje porque le va a provocar el dolor. Me acuerdo. Ajá, Pepo. Naturalmente se cultiva en otros países de Sudamérica. Esto se cultiva en bastantes lugares. No sé, yo no he salido a muchos lugares, pero cada vez que voy a hablar del río siempre hay cuje. Siempre que voy a hablar de un río siempre hay palos de cuje, ¿verdad? Esto se cultiva al lado del río, como ustedes pueden ver, y aquí se van aquí caminando. Aquí estamos debajo de un palo cuje. Estamos debajo de un palo cuje. Ajá. Creo que ya lo enfocó. Este es el palo de cuje. Es el palo cuje. Vaya a cortar una ramita, Alexandra. Y ahí está el cuje en su ramita, miren, mi gente, miren. Ahí está el cuje. Agáchenlo un poquitito. Así. Ahí está, miren, pegadito, miren, ahí está, ¿ven? Miren. En su ramita. Ajá, don Alexander, ¿cómo se comen? Oh. Alexander. Es que mire, pues. No le sirven los codos, Francisco. No, tenían gusano, mire. ¿Qué esto, Francisco? Si es de mala suerte. No, es que ustedes me los han engusanado. Ay, así no es come. ¿Ah? Así no es come, como dijo. ¿Cómo es come? Con la boca. ¡Ah! Mira, todo se lo pasó en la boca, de un solo. ¿Quién la choca? No. Bueno, pues mi gente, entonces nosotros los despedimos. Nosotros vamos a terminar de comer esta deliciosura, mi gente. Como ustedes pudieron ver, última vez los voy a volver a enfocar. Ah, enfócate. Miren, vamos a seguir comiendo estos cujes. Y nosotros los despedimos y los veremos hasta la próxima. Saluditos y bendiciones para todos. Que el Señor me los bendiga. Dejen su like, su comentario. Y suscritos todo el mundo a este canal. Bye, bye.